El Parque del Agua en estos momentos está abierto a toda la ciudadanía. Hemos realizado un esfuerzo para retomar nuevamente el parque, los jardines, la iluminación, tener abierto al público para que puedan encontrar en el parque un lugar de esparcimiento, para compartir en familia, un lugar para relajación, para meditar, para contemplar la naturaleza, escuchar el sonido del agua que es tan relajante. En su historia, el Parque del Agua ha sido galardonado con varios premios de arquitectura, no solo de orden nacional, sino también de orden internacional. El primer premio que obtuvo lo obtuvo en el 2004 y es el premio de la 14ª Bienal Panamericana de Arquitectura en la ciudad de Quito y fue en la categoría de Mejor Diseño Urbano. Después, en el año 2005, obtuvo el premio de la 5ª Bienal de Arquitectura en Cartagena. Este premio lo obtuvo en la categoría de Mejor Diseño Urbano y Paisajístico. Y en el año 2006 obtuvo el premio de la 2ª Bienal también de Arquitectura en Quito, Ecuador. Y este fue también como un premio en la categoría al Mejor Diseño Urbano y Paisajístico. La entrada va a ser gratuita, estamos abiertos miércoles, jueves y viernes en el horario de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y los fines de semana abrimos sábado, domingo y lunes festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Están bienvenidos al parque. Se instalaron 7 monolitos que se le han llamado los 7 guerreros del agua. El propósito de esos guerreros es que en la antigüedad se creía que había un guerrero que cuidaba todos estos tipos de elementos de la naturaleza. Entonces, como hay 7 cascadas, hay 7 guerreros que están cuidando el agua que nos sirve a nosotros como suministro básico para la vida. El gobierno de los ciudadanos ha venido trabajando en el acueducto desde el año pasado en lograr que sea una empresa sostenible, ¿cierto? Sostenible financieramente, que tengamos la capacidad financiera para poder generar valor a los accionistas, para poder generar valor a la comunidad, para que podamos nosotros llegar y llevar el agua a los lugares donde hoy no se tiene, ¿cierto? Cumplir nuestro plan de inversiones y poder tener una empresa transparente, con una dinámica clara, que tengamos procesos de contratación claros, que tengamos nosotros una conciencia de la eficiencia, la eficacia de los procesos, que tengamos nosotros también la responsabilidad de sacar adelante todo el plan estratégico de gestión que tenemos para garantizar el agua de hoy y el agua del futuro.